cuando asumió el gobierno en el 2007, todas las políticas que habían sido creadas en los años 80 fueron desaparecidas. Volvimos a partir de cero. O sea, volviendo a crear desde los nuevos centros de rehabilitación, desde programas de capacitación, desde base de datos, todo volvimos a trabajarlo desde cero. Por eso yo cuando hablo digo pues que tenemos por lo menos la dicha de no solo ser partícipes, sino nosotros trabajar, incidir para que nuestros logros vayan en un proceso digno y que nos permita que las personas con discapacidad tengamos el derecho y el respeto que en la actualidad lo tenemos. Nosotros a esta fecha, solo nuestra organización tiene 32 concejales en todo el país, personas con discapacidad que fueron electos por ser personas con discapacidad, por ser dirigentes de la ORD. Ya tenemos el Caribe Norte, Caribe Sur, en todo el país tenemos dirigentes que han sido electos. Y aquí en la Asamblea, también como diputado, la Alma Nubia, la Brenda, o sea, gente que viene del sector de nosotros, de nuestra organización, ha permitido que poco a poco personas con discapacidad ocupemos espacios con relevancia donde podemos nosotros incidir como personas con discapacidad para que sean las políticas de atención correctas hacia el sector. Tenemos aquí en el Tecnológico Nacional personas con discapacidad que ya fueron nombrados. En la Procuraduría de Derechos Humanos tenemos gente de nosotros. Entonces, en todos los niveles ya estamos trabajando el sector en pro de nuestra propia gente. Y como yo decía ahora, esa es parte de la restitución de derechos que se nos ha brindado a través del comandante Daniel y del gobierno que preside con la compañera Rosario, que las personas con discapacidad hacemos partícipes y promotores e impulsores de nuestras transformaciones en beneficio de nuestro sector. Importante es que está la voluntad y nosotros estamos perteneciendo a esos comités donde se hacen las transformaciones. Nosotros, como yo decía, estamos haciendo lo que hace Suecia, lo que hace Noruega, lo que hace Dinamarca, lo que hace Finlandia. O sea, a esos niveles estamos. O sea, si usted compara la política del programa Todos con Vos, con Europa, con Estados Unidos, Canadá, estamos a esos niveles de atención.